Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien, bo. Bien mal. ¿Qué están haciendo? Aquí enterrando, oye, que no lo quieren ayudar. No aquí pueda. Me voy a enterrar yo. Ahorita venimos con otro juego más, ¿verdad? Y pues, Manolo, explícanos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues, decirle que estamos abriendo un hoyo. Vamos a amarrar un lazo ahí y vamos a hacer la arranca cebolla. Okay. Y entonces, la situación es que el que caiga va a caer aquí, entonces le vamos a echar agua y va a estar picante. Ok, entonces, ¿se va a hacer lodo? Se va a llenar todo de lodo. Bueno, está bien, entonces. Ahí, Anderson, ¿qué puedes opinar vos? No, esto va a estar muy difícil, vos, porque enlodaste todo el cuerpo, vos. Y casi no hay agua, babo. No, mira, ahí tenemos el río cerca. Como pueden ver, aquí estamos cerca del río para darnos un chapuzón después que salgamos de este juego. ¿Y usted, viejita, qué opina? No, no, está divertido. Ah, ¿será? Sí, más que el juego que acabó. ¿Por qué no estaba viajando? Porque yo ya escarbé. Ah, pues ahí dice Harold, ¿verdad? Que él no está escarbando porque ya escarbó. Pero no se le nota, ¿verdad? Ahí anda bien limpito. Es que no me aguanto, vos. No, pues, ¿y qué opina usted de este juego? No, pues va a estar bueno. ¿Será? ¿Será que lo van a arrancar a usted? Ay, Dios, a mí de la primera, ahorita ando débil. Ah, sí. No, hombre, tanto así. Sí, demasiado. ¿Lo dejó la polola? No, eso es bueno. ¡Zurdo! ¿Y vos ya no andas chiras? ¡Pam! ¿Y vos la chiras que está bien? No, hombre, vos este. ¡Medio rapongo! ¡Va la chirita! ¿Y vos qué opinas? Zurdo, ¿qué opinas vos? Que te salen cuando te pelan del juego. No, pues que va a estar divertido y todo, vos, que allí los suscriptores que se acomoden, que pongan su sillita, su café, que disfruten, vos. Va que sí. Y que agarre su confete favorito. Y los vemos en frecuencia. Ok, ahí estamos. Ulises. ¿Cómo te la vas a pasar? No me voy a quitar, no me voy a quitar de las chiras como si fueras chiro cuando tú comes mango y te caes ahí, vas a creer, yo estapa, vas a creer, no. No, hombre, vamos, que sí la riega. Bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Los chicos están escarbando para hacer el hoyo, pero creo que no les abunda. No, pienso que tiene que ser hondo. Así está, así está bueno de grande. Manolo, yo veo que usted no ha hecho nada allí, ¿verdad? No, pues estos chicos Es que Manolo anda hablando de este chucho de la gana. Antes del tiempo están tirándose ustedes, pa. Digo que este, denle la piocha a Manolo. Manolo es recio para eso. Y vos, gente, que despate vos. Ay, ya, lo que agarrarle. No, ahí están los chicos con todo. Vienen con ánimos ahora, va. Me dice el zurdo cuando veníamos. Ey, vos, me dijo, y que ahorita enchucarlos, vamos. Pues sí, no probando así, pues. No, enchucarlos allá, me dijo, por eso, ¿no? Es que la cajoneta la das muy buena, vos, me la vas a joder, me dijo, hombre, no, yo. Mirá, porque la regalara, querida. No, oye, como él me trajera que la mira bien casi nada, como todos los sábados la tenía ahí y me la ponía. Entonces, pues sí. Modelala, pues. Modelala. Ahí va a modelar la calzoneta ahorita. Guau, wow, papi. Ahí está. Uy. Ajá, está bueno, bueno, está bueno. ¿Vos pensás que así voy a ir yo? Ah, no, pero ojalá ya ves quién trae. Sí. Dele en la piocha a Manolo porque veo que aquí está, que no hacen nada, bo, solo con los brazos cruzados. Vaya. ¿Qué pasó, viejita? No. No, no hay pala. No, pero está más. Va que está divertido. Ajá, sí, yo te entiendo. A mí ve. Qué bonito se tira Rodrigo. Ajá. Peligroso ahí, den espacio. Bueno, chicos, aquí estamos, ¿verdad? Con todo siempre. ¿Qué traes? ¿Qué encontraste ahí, viejita? Una muga. Voy a ver, mostrarla. Aquí está, ve. Hey, ya ve. Ahí está la oruga, ve. ¿Y a quién se la vas a dar? Ah, dale, bo. ¿Te la vas a comer, bo? Dale, bo. Dale, pues. Ah, no, hombre, échatela a la boca, pues. Puedo comenzar ya a trabajar. El zurdo dice que la va a comer. Se la echó a la boca, ¿no? Ah, voy a ver, pues, viejita. Solo póngaselo. No, ese viejito guerrero, vos. Cami, ¿qué? Voy a comenzar a trabajar, vos. Y porque me quitaron volado, huevos, que no. No, qué hombre, va. Es que esto.
Ah, o sea que así hicieron la piocha, ¿no? Ah, sí, vos. Bueno, ya casi los chicos terminan. Bueno, los chicos siguen abriendo ahí el hoyo. Ahí Manolo está haciendo otro hoyito ahí para poner un palo. Y Ricky. Ricky. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué haces? No, no, para mi gente iba a acabar. Ahí está el zurdo, está ahí Anderson y Ulises y Manolo. Ingrid. Aquí estamos con todo ya. ¿Cómo juegan los chicos? Se divierten jugando. Ay, que crees que yo me como la oruga, ¿verdad? Pero es que me da algo de cosa porque mira bien fea, pero bien va. ¿Te la vas a comer? Me voy a comer, vos. Tráigela, pues. ¿Y está viva, pues, po? Sí, está viva y me nega. Ah, no, ya la maté como un dientazo le puse. Le voy a poner un poquito. ¿La comió? ¿Con la boca? No. La mordió. La mordió. Mordió la oruga Ulises, dijo que se le iba a comer. ¿Qué sabor tiene? Tiene un sabor como a yogur, pero ahí ya todo raro. ¿Cuándo está vencido? Sí. Bueno, Ricky ahí está jugando con Harold. Tengan cuidado. ¡Percha, Harold! ¡Percha! 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 ¡Se le monta! ¡Se le monta! Bueno, ahí los niños ya les están echando el agua, ¿verdad? Ahí. Viejita está jalando el agua. Cuidado. No me quema. Al invitarte, ¿cómo no tienen? ¿Qué invitación te dan estos bichos, papá? Ingrid, ¿por qué no va a buscar un palo usted? Vamos una noche, pues. Ahorita no vayan. Tengan cuidado ahí. Voy a empezar con la luchita. Yo. Se mueve yo. Espérate. ¿Con quién va a empezar? Con vos. Ah, conmigo, ¿no? ¡Ah, vaya! Harold, ya agarraste acción. Allí Ulises está retando a Harold, ¿verdad? Que quiere. Pero ya vamos a ver cómo se le pone. Yo ahí ven débil, vos, nomás me dejo. Harold, ya te calentaste ya. Ya te calentaste. Pero ya calentó el cuerpo. Débil ando. Bueno, ahorita los niños se van a agarrar a la lucha. Viejita con Ricky va ahorita. ¿Está listo? Sí. ¿Está listo? ¡Ring, ring! ¡Dos, tres!
¡Ay, churro conmigo! No, el churro. Por eso, el churro con Anderson. Bueno, seguimos en el otro video, niños. Ahí.